Os voy a presentar el último libro que vamos a preparar para la sesión del Club de Lectura de los Libros del Confín que está organizando el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Este libro que os presento se llama Mater Celeritas, es un libro de José Luis Gallero y Jorge Richman. Sabéis que Jorge Richman es un autor muy prolífico en castellano. Diríamos que es probablemente el, el principal intelectual o escritor sobre cuestiones relacionadas con el colapso o sobre la sostenibilidad en general en castellano. Este Jorge Richman, además, es poeta, eh, tiene una amplia obra de poesía, pero eh, el libro que hemos elegido no es ni de ensayo, que tiene muchos ensayos, ni de poesía. Que en cualquier caso, yo os recomiendo que la leáis. Es un libro de materiales para entender la gran aceleración, para entender por qué hemos llegado al nivel de velocidad eh, en el consumo de recursos, en el, en el destrozo de, de nuestra biosfera y también en, en nuestras propias vidas eh, en el que estamos actualmente. Este nivel de velocidad es el que nos está acercando. Eh, rápidamente al abismo del colapso, al abismo de la, de la pérdida de todas las referencias civilizatorias que se han ido construyendo en los últimos siglos, de esa experiencia coevolutiva eh, de las sociedades con su medio, nos lleva a la, a la diríamos, la tercera o la cuarta ruptura metabólica, eh, a la ruptura con, con todo lo que ha significado eh, una vida buena en la Tierra. Eh, este ensayo, eh, no, no, no es un ensayo. Estos materiales eh, que nos presentan José Luis Gallero y Jorge Richman son básicamente una recopilación de textos eh, que ellos denominan biofísicos, políticos y poéticos, que permiten hacer una cronología desde el inicio de la constitución del propio planeta Tierra hasta el punto en el que este planeta dejará de existir como lo entendemos actualmente, entre otras cosas, porque desaparecerá el sistema solar. El tiempo es así. El tiempo no puede volver atrás. Sin embargo, esta cronología lo que nos permite entender, sobre todo, es la, las rupturas que hay entre los procesos históricos que iban construyendo eh, de manera coevolutiva, como he comentado anteriormente, las formas de, de vivir en los diferentes territorios, en las diferentes biorregiones, y la situación en la que nos encontramos a lo largo del siglo XX, en algunos casos a lo largo de los, a partir de los años 50 o 60 y en otros casos sobre todo a partir de los años 80 donde empieza eh, esta carrera loca que parece que no tiene fin pero que probablemente pronto podremos ver cómo, cómo termina Estos materiales que os invito a leer son materiales sencillos, fáciles, eh, útiles, muy, muy valiosos para, para darnos cuenta de lo que está pasando y también para, para tener referencias de diferente tipo que nos permitan también eh, pensar en otras formas de vivir, en otras formas de construir nuestra sociedad y en las posibilidades que tenemos de un futuro más sostenible, evitando los efectos más dañinos de los colapsos que estamos enfrentando ya. ¿no? Eh, en esta edición de los libros del Confín, tenemos la suerte de que contaremos con el propio Jorge Richman en la sesión del 1 de junio en la que tendremos la discusión de este club de lectura. Eh, os invito a leerlo y os invito también a que vengáis o a que estéis online en esta sesión del 1 de junio porque efectivamente compartir con, con el autor o con uno de los, dos, de los dos autores de este libro pues creo que os va a llenar también de, de ideas, de propuestas y de perspectivas sobre lo que, lo que podemos hacer. A lo largo de este siglo XXI, que el propio Jorge Richman ha denominado como el siglo de la gran prueba. Este libro es un libro que está editado por eh, una editorial que tiene que ver con una librería que existe en Granada. Esta librería se llama eh, Bacacay. Os aconsejo que, que la visitéis, y evidentemente, tanto en esta librería como probablemente en alguna otra, podréis comprar eh, ejemplares del, del mismo libro. Y, eh, en cierta medida, es uno de esos libros esenciales para que los podamos los tener de cabecera, tanto para construir discusiones como incluso para, para poder tener citas útiles en, en nuestra vida cotidiana y también en bueno, quien quiera producir literatura o quien quiera producir eh, bueno, eh, ensayo o conocimiento científico.